Para esta convocatoria, en principio es Cáceda, Carvalho, Corso, Reboredo, Trauco, Loyola, Rodríguez, Alberto, Abraham, Luis Araujo, Lobatón, Aquino, Pedro, Joel Sánchez y Sergio Peña. En esta oportunidad voy a convocar un jugador más, o sea que sumándose a la lista de los convocados del extranjero, para este partido sumaríamos 24 jugadores, teniendo en cuenta la posibilidad de la tarjeta amarilla y teniendo en cuenta las posibilidades de poder llamar a cualquier otro muchacho más para el partido en caso de algún inconveniente que se pueda llegar a presentar, teniendo la posibilidad de llamar a cualquier otro muchacho más que milite en el medio local. Pero en principio esta es la lista de los jugadores locales. Bueno, vamos a proceder ahora entonces, una vez que el profesor ya dio el anuncio de los jugadores del torneo local convocados para la próxima fecha doble, con las tres preguntas. Empezamos con Televisión CND. Gracias, Romina. Hola, Ricardo. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, es una curiosa de... No había pasado antes que se leyese la convocatoria, y bueno, al menos se pueden hacer un par de preguntas. En todo caso, quiero poner lo general, ¿no es cierto? Esta convocatoria, ¿qué te produjo hacerla? ¿Cómo fue la decisión del llamado de Rodríguez? Recién tuvo jugar nuevamente, cosa que alegra. ¿Y cómo manejas el tema de la posible ampliación en caso de amarilla contra Argentina? Esto es un poco para que ustedes, de boca mía más que nada, o sea, conozcan la lista. Creo que quizás se genera una serie de incertidumbres o de... quizás se podría llegar a decir de malestar, en la cual trascienden listas o trascienden comunicados. Entonces, teniendo en cuenta las inquietudes de la federación de poder que sea algo comunicativo en forma personal, que ustedes los medios puedan participar y escucharlo de boca mía, tener la opción de que todos los medios en forma total puedan tener la lista con anticipación por el momento que yo tenga que entregar la lista. Entonces, para que se termine un poquito con algunas especulaciones que reinan, que bueno, eso forma parte un poco del trabajo de ustedes, de imaginar quiénes pueden estar o quiénes pueden salir de una lista. O sea, que eso yo... Pero más que nada, que ustedes puedan escuchar de boca mía. El hecho de las tarjetas amarillas, de momento ya he dado la lista para este partido. Después tengo la posibilidad de poder convocar a algún jugador más, o sea, en cuanto a eso, no, siempre existe esa posibilidad, ¿no?, de poder convocar a algún jugador más. ¿Lo de Rodríguez? Lo de Alberto Rodríguez, bueno, el hecho de que ya tenga equipo, que haya jugado 90 minutos en la reserva y que hoy tenga la posibilidad de jugar, en principio he tenido en cuenta. O sea, después vamos a ver cómo termina el partido, todas esas cuestiones, pero en principio sí, o sea, es un jugador que por lo menos me pone, o sea, ya está entrenando en equipo, estuvo entrenando también con el Cristal, y en cierta manera, o sea, siempre estuvo tratando de llegar de la mejor manera, ¿no? Así que es la decisión que hemos tomado en este caso, ¿no? Perfecto, César Vivar, Radio Vecino. ¿Cómo está? Se escucha. La vuelta de Carlos Lobatón también llama un poco la atención. Rendimiento, priorizas rendimiento, porque en la volante imaginaria de primera línea tenemos a Tapia y a Chico Yotun, que también por el tema de las amarillas podrían ser baja para enfrentar a Chile. La jerarquía de Lobatón nadie se la quita, pero estás priorizando un poco también el conocimiento que tienes tú del jugador y de que conoces también un poco al comando técnico, básicamente por Lobatón. Lo de Lobatón pasa estrictamente porque lo vemos, ha jugado dos partidos seguidos, cosa que no ha ocurrido en las anteriores etapas. Estaba siempre con molestias o veíamos que no terminaba los 90 minutos.
Y bueno, nos gratifica, yo creo que lo de Lobatón es, como siempre he manifestado, es el día a día, es lo presente, no imaginarme a Carlos ni a los jugadores de una determinada edad en un futuro, sino ver el presente de ellos, saber en qué estado y en qué momento de motivación los agarra futbolísticamente, la continuidad que puedan tener. Y creo que él ya, de pronto, no gustó el hecho de que haya jugado en 48 horas dos partidos y, bueno, según los informes que tenemos, que no haya terminado con molestias. Entonces, eso les abre la posibilidad de que nuevamente podamos contar. Lo vemos bien futbolísticamente y anímicamente y físicamente. Entonces, respecto a eso, creemos que es un partido, son partidos lindos para un jugador de la característica de él, ¿no? De la experiencia de él. Perfecto, por allá, la República. La República. Quería hacerle una consulta sobre, para poder retroceder a la lista de jugadores extranjeros, pero usted en una entrevista con nosotros me habla sobre que algunos jugadores no habían entendido de repente algunas cosas sobre el tema disciplinario que normalmente no se habla, pero al ver que la lista sigue siendo la misma de la fecha doble de los jugadores extranjeros, ya se lee un mensaje entre líneas. ¿Eso significa que estos jugadores que no vienen siendo convocados ya no son parte del proceso y más o menos que se la están jugando por la misma base? No, mire, o sea, Lobatón estaba dentro de lo que precisamente a lo mejor ustedes pueden llegar a analizar, ¿no? Y sin embargo está siendo convocado. No, ningún jugador está descartado de la selección nacional. No, ninguno, porque te vuelvo a reiterar, o sea, yo no descarto a nadie. Por el contrario, o sea, son observados, son. Lo que pasa es que muchas veces se tildan con el presente o con el momento del jugador o una reaparición, que es cosa que nos gratifica a todos, pero estamos analizando también los acontecimientos que, desde los cuales por ahí un jugador viene. A lo mejor un jugador viene de una inactividad muy demasiado prolongada y lo único que nosotros queremos es tratar de darle el tiempo como para que de pronto ese jugador pueda tener minutos en su equipo, acomodarse en un equipo, tratar de tener una continuidad de 90 minutos. Y mientras eso sucede, ver otras opciones que sí lo tienen, sí tienen esa continuidad, sí tienen. Entonces, hay muchas cosas para resolver la convocatoria de un jugador, en la cual en otras convocatorias por ahí queríamos dar una continuidad y no nos importaba tanto esta serie de hechos que ocurrían. Ahora le damos prioridad a ese tipo de situación, o sea, le damos prioridad a que un jugador tenga una determinada continuidad, o que se venga, o que ya esté restablecido totalmente de una lesión, o que esté restablecido de algún problema que se le pueda presentar. Esa es la única finalidad. Después no tenemos ningún problema con ningún jugador, y cualquier jugador de los extranjeros que nosotros consideremos que pueda llegar a estar en la lista van a ser llamados. O sea, si eso es lo que creemos que es lo mejor para el país y para la selección, no vamos a tener ningún problema. Perfecto. Vamos a dar por concluido este anuncio. Como repetimos, esta tarde nos reuníamos para anunciar el profesor la lista de convocados y tener un pequeño contacto con los medios. Recordamos que es importante que el día martes 4 de octubre vamos a tener la conferencia oficial en donde vamos a atender, el profesor va a atender a todas las preguntas de la prensa nacional e internacional. Perfecto, así que damos por concluido. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y cualquier cosa se puede poner en contacto con la jefatura de prensa ante cualquier consulta. Muy buenas tardes.